Buenas amigos, ¿qué tal? Pues sí, estamos de nuevo en Dragon Ball Xenoverse. Y bueno, viendo lo visto, la dificultad que tendremos que subir de nivel los personajes para ir, digamos, medianamente sobrados, ya que no me gusta cortar los vídeos, porque diréis, yo este tío es un paquete. Pues mira, no. No me considero un paquete, la verdad. La cuestión es que es algo complicado y difícil. Pero bueno, a ver si quiere conectar a los servidores, ¿no? O... que me da igual, no pasa nada. No quiero jugar online, quiero hacer modo historia. Pues sí, viendo la dificultad, vamos a intentar hacer... Bueno, aquí está Piccolo, que es nuestro entrenador. Vale. Sí, nos la ha enseñado ya. Vale, vamos a ver qué tal. Vamos a hablar, no podemos hablar, no podemos hablar. No nos deja hablar con nadie. Aquí hay mucha gente y creo que estos sirven para hacer un equipo. Pero bueno, vamos primero a ver, vamos primero a registrar el equipo, vale. Tamaño del equipo. Bueno, pues tres jugadores. Política de equipo, combate misiones. Bueno, misiones. Política de jugador. Hasta para novatos. Jugar con chat, buscar amigos, jugar prolongadamente. Objetivo, subir de nivel. Objetivo, ganar dinero. Objetivo. Bueno, vamos a poner, por ejemplo, ayuda ahí. Vale. Y supuestamente ahora la gente se unirá a nosotros, ¿no? Cuesta caro el reclutamiento, ¿no? Uf, la verdad que paso, es que vamos, bueno, vamos a hacerlo a nuestra manera, a ver qué dice Trunks. Ya. Si la historia se corrige en el tiempo, unifica los fragmentos, incluso corregida. La jugando hace así que volver a unir manuscritos rotos a un fragmento del tiempo. La historia puede volver a cambiar. Bueno, pues vamos a hacer misiones secundarias. Bueno. Esta ya creo que la hicimos. Venga, que no tiene mucha dificultad. Así que vamos a hacer misiones. Vamos a subir el level. Y una vez que tengamos el level subido, no, vamos a coger el nuestro para así subir el nivel. Vale. Que nos ayude, ¿no? Radic y me gusta mucho Vegeta. Así que perfecto. Vamos a ver qué hay aquí. Equipo, torneo mundial. Vale, derrota, alianza. Krilin y Tenshinhan. Está un poco... Perfecto, solucionado. No está mal por ahora. Vale.
Perfecto. Pues sí, amigos, ya parece que tenemos Rango Z de puta madre. Hubo un buen combate. Rápido, subimos de nivel. Lentes de sol. Perfecto. Vamos a ver si nos da algún tipo de habilidad esa lente de sol. Y si no, pues nada, seguiremos haciendo misiones secundarias para seguir subiendo de nivel nuestro personaje para así poder seguir con la historia. Bueno, vamos a hablar con Piccolo, ya que él ha aparecido. Vale, pues nada, no me da nada nuevo. ¿Qué me da Radic? No puedes realizar esta misión si perteneces a un equipo. Bueno, pues vamos a intentar quitarnos del equipo. Disolver. Vale. Es que seré precavido, me llevaré a mi propio equipo, ¿vale? ¿Qué dices? Únete a mí. Vale, venga, pues sí, pues vamos a unirnos a Radic. Y vamos a darle un poco de matraca. Venga. Si estaba detrás, tío. Buah, qué fallo. Joder, no me da ni uno, tío. Yo, hola, puto Piccolo. Joder, al final ha sido más difícil de la cuenta, o de lo esperado, más bien. Uf, madre mía. Ya os digo, no es... mezcla cápsula pequeña. Ataque especial, Kamehameha, y doble... vale. La verdad que ya os digo, no es tampoco moco de pavo este juego. Hasta las habilidades secundarias, hasta las misiones secundarias fáciles son jodidas. Caca, lo demostrará que es inútil desfriar a su hermano. Se ha convertido en un niño de hecho. Sangre Saiyan, jajaja. Muy bien. Vale, me sorprende por el oculto. Si hubiera más niños así, lo pasaría mal. Perfecto, vale, pues vamos a hacer un par de misiones más. Vamos a personalizar. Vamos a cambiar habilidades. A ver, choque esto. No sé esto qué es. Kamehameha. No, habilidad de bola de dragón, dispara dos ráfagas aquí hacia adelante, usando mientras atacas y lanzas ráfagas aquí. No, Kamehameha. Vale, y vamos a cambiar equipo, a ver, ¿qué me da? No, nada. Bueno, pues, no, vamos a mejorar atributos, tenemos 6. Vamos a mejorar super ráfaga aquí, super golpes, resistencia, king máximo y ataques. Vale, vamos a hacer otra secundaria. Vale. Prepárate para el ataque Saiyan. Vale. Bueno, pues vamos a
otra misión secundaria más. Por supuesto, yo. No sé a quién elegir. Bueno, venga, pues vamos a coger. ¡Hostia, que está aquí! Está aquí. ¡Coño! Sí, me encanta. Me encanta Vegeta nivel 4. Derrota a Gohan y a Piccolo. Vale, pues vamos a derrotarlo. Vale, se ha abierto la puerta. Vamos a la siguiente ronda. Nuevo enemigo. Bueno, ya estoy aquí otra vez. Pesadilla de Piccolo. ¡Ah, qué fallo! Tiene muy bien hacer. Hacer el ataque después de un combo. ¡Oh! ¡Hijo de puta! Aviso. Ya está Goku. Vale. ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¿Cómo se quita siempre, tío? No me ayudan, no, no me ayudan, ¿no? Bueno, ha estado medianamente bien con un rango A. Bueno. Vale, son Gohan. Vale, tenemos una ropa nueva y perfecto. Vamos a hacer una misión secundaria más. Para ir subiendo de nivel. Venga. Hostia, está de loco, ¿no? Vale, pues vamos a ver. Vamos a hacer. Ay. Venga, vamos a hacer esta.
Vale. Bueno, Vegeta al 4 y Piccolo. Venga, Zades, y me derroto a todos los enemigos. Bueno, pues sí, vamos a derrotarlos. Por lo menos vamos a intentarlo. Vale. Vale, ahora sí se ha abierto. Venga, entramos y le damos. Vale. De lujo. Hemos reventado del tirón. Vale. Nuevo enemigo, ¿quién llega? Uf, llegan tres. Ah, bueno, sin problemas. ¡Hijo de puta! Vale, ahora aparece algún otro. ¿No? Hay allí. Bueno, me da a mí que nos vamos a ir, que nos vamos de aquí porque... Porque ahí parece que no sé qué ocurre. Deberíamos de haber roto quizás esa piedra, pero bueno. Vale, pues aquí sí hay ya pelea.
Nuevo enemigo. Venga. Llegarán otros tres, ¿no? Ahí está. Vamos. Venga. Reventado, ¿no? Vale, pues vamos a buscar a ver qué hay por aquí. Vale, aquí parece que hay algo en el suelo. Vale, aparecen nuevos enemigos. Aquí hay que entrar y salir. Yo. カメハメハ、チョパンだ。まあなんだ。ニオでやったことを思い出せ。いいよ。Joder, tío, encima me envenenan lo más grande, de pena, vamos. Bueno, mira, al final tampoco está tan mal. Vale, subimos de nivel y tenemos varias cositas. Solo importante, he escuchado supuestamente que hasta que no tienes nivel 50 no eres nadie. Así que vamos a intentar hacer misiones secundarias para subir, ¿vale? Así que bueno, vamos a dejarlo aquí. Hemos hecho varias misiones. Vamos a ver qué nos regalan, si nos han regalado algo. Vale, nos han dado... No, nada... Nada molón. Nada molón. Así que vamos a mejorar los atributos que tenemos para mejorar de 3. Por ejemplo, vamos a mejorar ráfaga y golpe. Que está la cosa complicada. Vale, pues ya somos nivel 11. Vamos a seguir peleando y nada. Bueno, pues esto, amigos, hemos hecho 3 misiones secundarias para subir de nivel el personaje para hacer la historia principal, porque si no es imposible. Así que nada, espero que os esté gustando y nada, manita arriba, comentario, agregarme a Steam, lo que queráis. He hecho una mano, ayudo, peleamos juntos, en fin, espero que os esté gustando.